Hola amigos, bienvenidos al canal. En este video veremos computadoras y en específico la historia de las computadoras. Comencemos con la primera fecha. Comencemos con la primera computadora digital que nos reseña la historia de la informática que ocurrió entre 1937 y 1942 y fue desarrollada por John Atanasoff y un estudiante de posgrado, Clifford Berry, en la Universidad de Iowa. Diseñaron la computadora para realizar cálculos matemáticos en física nuclear, pero sin embargo la primera computadora electrónica digital de aplicación o propósito general se llamaba ENIAC, que es la siguiente. Esta primera computadora se construyó en 1946 y fue la primera computadora electrónica digital y se llamó ENIAC. Se desarrolló en la Universidad de Pensilvania y fue financiada por el Ejército de Estados Unidos. Sus diseñadores fueron J. Prescott Ecker y John Mauchly. Esta computadora ENIAC pesaba 30 toneladas y ocupaba un espacio de 30 por 50 pies y se utilizaba esencialmente para predecir el tiempo y para hacer cálculos de tablas balísticas y también cálculo de energía atómica. En este mismo año ocurrió lo siguiente. A la par, en 1946, John von Neumann de la Universidad de Princeton propuso el concepto computadora con programa almacenado, que consistía en un programa cuyas instrucciones se almacenaban en la memoria de la computadora. Von Neumann descubrió que era posible que los programas se almacenaran en la memoria de la computadora y que se podían cambiar más fácilmente que las complejas conexiones que eran constituidas por cables y fijación de interruptores de la computadora electrónica ENIAC. Von Neumann diseñó una computadora basada en esta idea y su diseño ha constituido el nacimiento de la computación moderna y ha dado origen a la denominación arquitectura de Von Neumann, que es la base de las computadoras digitales actuales. Estas computadoras primitivas utilizaban tubos de vacío como componentes electrónicos básicos y no solo eran muy voluminosas, sino también eran muy lentas y difíciles de manipular, a la par que requerían usos y cuidados especiales. Y los avances tecnológicos en semiconductores, transistores y circuitos integrados concluyeron en diseñar y fabricar las nuevas generaciones de computadoras que conducían a máquinas más pequeñas y más rápidas y más económicas también. Por lo tanto, en la década de los 70 tenemos lo siguiente. En la década de los 70, y algunos aseguran que en 1977, los fabricantes Atari y Apple fabrican la primera microcomputadora de la historia, aunque Atari suele considerarse como la primera microcomputadora de la historia también. Y bueno, Steve Jobs y Steve Wozniak construyen el Apple, la primera computadora doméstica. Pero por aquella época, otras compañías que fabricaban microcomputadoras fueron Commodore, RadioShack, HitKit y en Europa, Sinclair, que fabricó el mítico ZX Spectrum, con el que aprendieron a programar y a jugar con videojuegos muchos de los grandes ingenieros y catedráticos de esta época. Eran computadoras que en aquella época no eran aceptadas por la comunidad profesional, las empresas y la industria. Y fue en el 12 de agosto de 1981 que la empresa IBM presentó en Nueva York y otras ciudades norteamericanas la primera computadora de escritorio de la historia, denominada por su inventor como IBM PC. PC de Personal Computer, que es la computadora personal de IBM, cuyo software fundamental fue desarrollado por una joven compañía conocida como Microsoft. El PC se convirtió en un éxito instantáneo hasta llegar a convertirse en un aparato o dispositivo electrónico de uso general, cosa que no habían logrado los anteriores inventores de las computadoras. Pero cabe resaltar que la PC, tal cual se conoce en la actualidad, no fue la primera computadora personal, ya que los precedieron otras máquinas con microprocesadores de 8 bits, muy populares en sus tiempos, tales como la Apple II, el PERS-CBM, Atari, TRS-80 y muchas más, incluyendo el mítico ZX Spectrum de los diferentes fabricantes citados anteriormente. El término PC
se utiliza indistintamente con el término genérico de computadora de escritorio o computadora portátil. Espero les haya servido mucho este video y les haya sido interesante. En el siguiente video veremos la clasificación de las computadoras, así que no olviden ver ese video y si les gustó este, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y compartirlo. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!